El Comité Territorial de FAECTA en Cádiz ha fallado los segundos reconocimientos cooperativos en la provincia, premiando a diversos proyectos gaditanos en las modalidades de innovación cooperativa, consolidación empresarial y fomento del cooperativismo. La cooperativa de trabajadores del Complejo Municipal de Piscinas, Cooperactiva, ha sido premiada en cuanto a la modalidad de innovación, un movimiento que nació en 2016 a raíz de despido que sufrieron un grupo de trabajadores por parte de la empresa que gestionaba el Complejo Municipal de Piscinas de Puerto Real. Actualmente, la cooperativa de trabajo está formada por 21 personas, de las que 13 son socias y 8 asalariadas, y gestiona el Complejo de Piscinas puertorraleño con una concesión a 25 años. El proyecto Niágara, presentado por el Ayuntamiento de Puerto Real a través de GEN, ha sido seleccionado en la convocatoria de la Junta de Andalucía y Global Omnium, que se abre ahora a empresas tecnológicas especializadas para su ejecución. Niágara propone el desarrollo de herramientas automatizadas que permitan realizar un mantenimiento preventivo de la red de abastecimiento, saneamiento y depuración, en lugar del modelo de mantenimiento que depende de la aparición de averías e incidencias. Es el programa Andalucía Water Tech Hub Resilience Challenge el que se encarga ahora de convocar a las empresas de tecnología especializada en gestión del agua para que desarrollen la citada herramienta sin coste alguno para el Ayuntamiento de Puerto Real. La empresa puertorraleña Coasa ha sido galardonada con el Premio PYME del año 2020 en la provincia de Cádiz. Este reconocimiento, que se celebra por cuarto año consecutivo, reconoce el desempeño de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cádiz como motor imprescindible para la creación de empleo y riqueza a nivel local. Las cámaras de comercio de Cádiz, Campo de Gibraltar, Jerez y así como el Banco Santander, junto con la colaboración de Cámara España y Diario de Cádiz, organizan este certamen al que se han presentado 34 empresas gaditanas en su última edición. La agrupación local del Partido Popular de Puerto Real denuncia a la opinión pública el estado lamentable del sitio histórico del Real Caranero por parte del Ayuntamiento y reclama la finalización de las obras que el Ministerio de Fomento dejó pendientes. Los populares consideran que la no puesta en valor por parte del Ayuntamiento puertorraleño, o sea, una acción de pasividad de un espacio emblemático de Puerto Real y de toda la Bahía de Cádiz, es una negligencia y una muestra más de la falta de rigor en la gestión del equipo de gobierno. Este sitio podría, según los populares, además, ser signo de identidad y orgullo para los puertorraleños, otro referente como nuevo motor de actividades culturales y de actividad económica y empleo. La Consejería de Salud y Familias comenzó ayer la vacunación antigripal de todo el personal sanitario de Andalucía como adelanto del inicio de la campaña el próximo 14 de octubre. En el Hospital Universitario de Puerto Real se suministraron en tan solo un día cerca de 200 dosis. Además del personal sanitario, Salud y Familias ha comenzado a administrar la vacuna antigripal a las personas institucionalizadas en residencias de mayores y a los propios trabajadores de las residencias, así como en los centros de discapacitados. Fin de semana del Puente del Pilar, con tiempo bastante estable en lo que los cielos casi despejados se irán alternando con nubes durante sábado, domingo y lunes, para llegar al martes con los cielos completamente despejados. Los vientos irán cambiando de componente este a oeste en toda la bahía de Cádiz durante estos días y con temperaturas claramente a la baja. Las máximas se situarán en los 27 grados y las mínimas en los 15.